Noticias del Táchira. Toda esta serie de planes se están madurando, se están reforzando, al igual que el tema de las colas en los supermercados, la implementación de los números de cédula, no toda la red privada, pero sí en la red pública, se han alejado un poco los bachaqueros. Sabemos que son medidas que las personas, a unos les molesta, pero a otros le aplauden, no podemos complacer a todo el mundo, sin embargo buscamos ir mejorando, ir dándole más tranquilidad al pueblo. Hemos identificado inclusive bandas contrabandistas, bachaqueros en algunos supermercados de la red privada. Por ejemplo, llegan 1,000 bultos de leche en la tarde, noche, el día siguiente cuando salen a venderlo, faltan 100 y se lo han repartido entre los diferentes empleados amparados en una situación allí de sindicalismo malentendido, de gremios malentendidos, donde quieren hacer ver una situación de privilegios cuando debe haber un abordaje de manera igualitario, equilibrada entre las personas que van a comprar y los que trabajan allí, justamente mientras se nivela el tema del abastecimiento. También con el tema de los panaderos, porque también ha habido información, y de hecho ha sido así porque nos reunimos con el gremio panadero, sobre el abastecimiento de pan aquí en el Táchira. Están llegando cerca de 2.500 toneladas de harina mensual, sin embargo el consumo es de 4.000 toneladas de harina. Pero resulta ser que no es solamente el gremio panadero el que consume harina, también están los pasteleros, están los churreros, están las pizzerías, los restaurantes chinos y otra serie de sectores que también consumen la harina de trigo. Se están haciendo las coordinaciones, se está levantando la información, ellos se están organizando muy bien y la tendencia es hacia la municipalización. De modo tal de tener la información mucho más precisa, orientar el esfuerzo hacia los municipios que también se comprometieron a cuidar el producto. Inclusive se le dio informaciones tales como el tema de los bicicleteros que compran grandes cantidades de pan y a través de las trochas se lo llevan al vecino país. Y los ferieros que también compran entre 200, 300 panes y se lo llevan en los camiones con las hortalizas a los diferentes estados de Venezuela. Sabemos que es un producto muy codiciado, un producto tradicional, hay que reforzar lo tradicional para garantizar el tema cultural de la población del estado Táchira, pero tenemos que tener algunos controles mientras los inventarios se nivelan. Y todo esto en función de garantizar el abastecimiento con la frecuencia y en las cantidades que la población y con el precio, con el PB justo para la población del estado Táchira. Noticias del Táchira.